Arrenca la temporada individual de Rítmica i, com no podia ser d'una altra manera, s'estrena la nostra ciutat amb el Trofeu Pota Blava organitzat pel Club Esportiu Rítmica Pretenc. Aquesta competició, de modalitat individual, és una data assenyalada per la majoria de clubs catalans que posen a judici les seves gimnastes, tant les joves escolars com les ja més experimentades federades. La valoración de la edición del Pota Blava es muy buena porque es la primera competición a nivel individual, tanto de escolar como de federado, y siempre hay muchísima participación, así que estamos muy contentos. Para las gimnastas del Prat, arrancar la temporada aquí es bastante complicado porque compiten en casa. Para el resto de clubes es una oportunidad muy buena para empezar a pasar por el tapiz i per iniciar-se antes de les competicions oficials. En aquesta 12a edició del trofeu, celebrada el Julio Méndez, han participat unes 300 gimnastes d'arreu del territori. Un ple absolut de participació amb algunes esportistes que s'han hagut de quedar fora en llistes d'espera. Pel que fa al Rítmica Pretenc, han aportat totes les gimnastes del club amb l'objectiu d'escalfar el ritme competitiu. Participen cerca de 300 gimnastes, vienen clubes de toda Catalunya, y sí, sí que se ha quedado muchas gimnastas fuera de participar porque el horario de pabellón del que disponemos es el que es y no podemos coger más gimnastas. Como club hemos aportado todas las gimnastas que tenemos en la modalidad individual, tanto escolar como federada, o sea, hoy se estrenan todas. Los objetivos de, bueno, de un poco del club de, con este torneo, más que nada es poner en situación a nuestras gimnastas y que desde aquí ya partan hacia la competición oficial. Pel que fa als objectius del club aquesta temporada, més enllà de la formació i promoció de les noves incorporacions, hi ha la mirada posada en l'accés als campionats catalans i estatals, uns reptes majúsculs per la dificultat i l'alta competència que les pretenques tractaran d'aconseguir. Bueno, en la modalidad escolar tenemos muchas gimnastas que son nuevas, que es la primera vez que compiten, entonces bueno, aunque compitan y lo hagan medianamente bien, ya está bien. A nivel federado, bueno, tenemos el clasificatorio en unos meses, y esperamos clasificar a gimnastas para el Campeonato de España. Uns classificatoris pels campionats d'Espanya que començaran cap al mes de març.